juego, ¿verdad? Vamos a bailar alrededor de las sillas. Cuando se pare la música, todos tienen silla. Cuando se pare la música, se van a sentar. La que no gane silla, que trae. ¡Fuera! 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 Espérate que nos podamos mover.
Las cervezas bien frías, nada. Dice, pasa dos horas. ¿Sabes qué? Vamos a buscar el Berros en las tiendas, a ver qué le sucedió a mi perro. Yo no sé qué le sucedió, estoy muy preocupado por el Berros. Pues vamos, dice Ricardo, vamos. Pues ya le dio 20 pesos también por el Berros, ¿verdad? Entonces van y empiezan por ahí. Y encuentran una tolvanera grande. ¡Wow, wow, wow, wow! Y encuentran al perro bien trabado con una perra. Hermanos, te juro que es la primera vez que el Berros va y se gasta el dinero con las botas. Este es el perro del árabe. Es un mexicano que se va a Arabia de vacaciones. Y como todo, pues va a recorrer los barrios y todo, ¿no? Entonces, llega el árabe y dice, hermano, te vendo el Berros. Estoy de vacaciones, ¿para qué quiero un perro? Es que mira, hermano, el Berros es muy inteligente. Pero estoy de vacaciones, ¿para qué quiero el perro? Mira, no te lo vas a arrepentir si lo compras. Quiero nomás 20 besos por el Berros. Bueno, total que tanto y tanto lo convenció a Saca. Dice, pero antes lo vamos a poner a prueba al perro. Perdón. Antes vamos a poner el Berros a prueba, para que veas lo inteligente es que es mi Berro. Bueno, está bien. Dice, préstame 50 pesos y lo vamos a mandar por unas chelas a la tienda. Ay, no, está bien. Saca mi carro 50 pesos y le pongo.